8 de la mañana con 51 minutos. El Contralor de la República, Nelson Chac, anunció auditorías a las instituciones aludidas en los videos grabados por el congresista Moisés Maimani. Acciones incluyen operativos en gobiernos regionales y locales. Pero ciertamente es una situación muy delicada, que lo único que revela es lo que de alguna forma ya sabíamos, ¿no? La corrupción ha penetrado prácticamente como un virus todo estamento estatal. Esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano. Te van a pedir explicaciones, que por qué has dicho eso, la prensa, bla, bla. Tú dirás, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa. Indignado por el contenido de las grabaciones reveladas por el congresista fujimorista Moisés Mamani, proyectadas nuevamente por la Comisión de Fiscalización, donde se evidencia una posible compra de votos contra la vacancia a cambio de obras regionales y locales y designaciones de puestos clave en instituciones del Estado. El Contralor General de la República, Nelson Chac, informó de las acciones inmediatas que ha dispuesto. No es que vamos a hacer, y hemos dispuesto que se hagan a las acreditaciones en todas y cada una de las entidades que han sido mencionadas en los videos que han sido propalados a través de los medios de comunicación, comisiones de control que permitan verificar la legalidad de las designaciones de todos estos funcionarios, si es que realmente se han hecho de acuerdo a la normatividad vigente. Para un mayor control de las obras, anunció el inicio de un megaoperativo de control a nivel nacional los primeros días de abril. Un operativo de control para poder esclarecer cómo se vienen priorizando las obras, con qué criterios objetivos o subjetivos se vienen definiendo qué obras se hacen y qué obras no, no solamente en los ministerios mencionados, sino en todas las oficinas de planificación, de presupuesto y de inversiones de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales. Precisó que lo primero a evaluar serán las obras que manejan mayores fondos de inversión en el país y que lo que se busca es detectar posibles conductas infuncionales o hechos de corrupción. El Contralor Nelson Chac dijo que a más tardar para fines de mayo espera contar con un informe transparente que contribuya en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo y el Poder Legislativo.